Me gustaría iniciar este video explicando qué es el trash talking, pero antes debo comentarles a todos un asunto que me ocurrió. El día sábado 26 de enero decidimos hacer un directo transmitiendo y narrando la pelea de Fedor Emelianenko contra Ryan Bader, y por mostrar imágenes que no nos pertenecían, nos bajaron el directo y sancionaron al canal con 90 días sin poder hacer directo. Es por eso que en estos días no habrán directos, espero lo comprendan. Pero me pueden ir a seguir a mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla para ver todo el contenido que suba y tal vez haga un directo en alguna de estas redes sociales. Volviendo al tema, el trash talking se le llama a la acción que hacen los peleadores de hablar mal de sus oponentes para calentarlos. Un exponente bien importante de esta acción es Conor McGregor, que como bien sabemos, vende sus combates de esta forma. Pero ahora parece que no podrá volver a hacerlo. ¿Por qué? Pues yo en este video te voy a explicar el porqué de esta situación que ocurrió apenas esta semana y también quiero dar mi opinión sobre esta sanción impartida. Sin más preámbulos, démosle inicio al tema. Resulta que el día martes 29 de enero, la Comisión Atlética de Nevada tenía una reunión con Conor McGregor y el señor Khabib Nurmagomedov. Y aunque ninguno de los dos estuvo presente debido a que ya habían llegado a un acuerdo con la comisión emitió a todo el mundo la sanción que se le había impartido tanto a Nurmagomedov y su equipo como a Conor por sus acciones en el post-evento del UFC 229. A Khabib se lo sancionó con 9 meses sin competir y 500 mil dólares, y en cuanto a McGregor se lo sancionó con 6 meses sin poder pelear y 50 mil dólares. Pero lo que más nos sorprendió fue que la comisión dijo que de ahora en adelante todo tipo de agresiones, tanto físicas como verbales, realizadas en conferencias de prensa o en cualquier ocasión antes del evento, serán sancionadas de inmediato. Esto hasta ahora solo será en el estado de Nevada, pero tal vez otras comisiones lo adopten para aplicarlo. Ahora, voy a dar un poco mi opinión sobre este tema. Creo que es muy importante siempre ponerle mesura a todo, si no, las cosas se van a terminar saliendo de control. En este caso, no sé qué tan bueno sea para McGregor que lo sancionen por este tipo de cosas, pues de seguro él ya debe tener un plan ingeniado para burlar esta nueva regla sin que lo sancionen. Pero creo que estuvo bien ponerle una raya límite a todos estos caballeros que agreden en todo tipo de formas a sus rivales. Pues ya estábamos llegando al punto que UFC parecía la lucha libre, donde los protagonistas crean una historia detrás para que el combate se haga más interesante. Desde mi forma de ver las cosas, eso no es necesario para hacer una pelea más atractiva. Pues ahí tienes el ejemplo de Georges St-Pierre, Anderson Silva o el mismo Fedor Emelianenko, que vendían sus peleas por el talento que destellaban dentro de la jaula y no por hablar fuera de ella. Tampoco creo que el trash talking se vaya a acabar, pues como dije antes, solo la Comisión Atlética de Nevada ha propuesto esta regla, por lo que si el evento es en California, seguro que no pasará nada si se usa el trash talking. Además, solo se sancionan las agresiones verbales. Para hacerlo más claro y poner un ejemplo, si Jon Jones le dice a Anthony Smith, "Tu familia es una basura", ahí será sancionado, pero si llegara a decirle, "Te voy a noquear porque soy mejor", eso no sería sancionado, pues no está agrediendo a nadie, y este tipo de comentarios también hacen parte del trash talking, por lo que les confirmo hoy que el trash talking no se va a acabar. Para cerrar ya con este tema de hoy, creo que las sanciones que se están impartiendo en UFC son bastante justas, y no me parece que estén obrando mal, ya que como dije antes, cuando se ve que se está sobrepasando los límites, hay que poner autoridad y promover una solución a los problemas. Y eso está haciendo UFC y todas las comisiones atléticas respecto a los problemas ocurridos en cada evento de UFC. Pero esta es mi opinión. Si tú tienes la tuya, deja tu like y coméntala abajo, que yo la estaré leyendo. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video te lo avise. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.